efectivamente. Hay un proyecto encargado por el Gobierno de Canarias del pasado año para un falso túnel en esa zona, para mitigar estos riesgos, pero claro, evidentemente la obra no puede salir a tiempo. Precisamente lo que se está valorando ahora mismo es procurar qué medidas se pueden tomar para paliar el riesgo que existe en aquella zona de la carretera, ¿no? Hasta dentro de 2 o 3 días que tengamos un diagnóstico más preciso y bueno, y la medida que se pueden tomar, pues no podemos todavía informar con detalle.